Buenos días, estimados amigos y amigas. Bienvenidos a su programa 21 a la carta. Este día vamos a preparar una sopa tradicional japonesa. Una sopa miso con vegetales y pollo. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son los siguientes. Agua, retoño de soya, zanahorias, pollo, ejotes, apio, ajo, cebolla, pasta miso, pimienta negra Maggi y consomé de pollo concentrado Maggi enriquecido con hierro. Bueno amigos, vamos a dar inicio a esta deliciosa receta, que déjenme contarle algo de esto antes. Los japoneses nunca la utilizan como un platillo único. Sin embargo, yo soy de la opinión que si usted le pone suficiente pollo y suficientes verduras, como yo lo voy a hacer ahora, podría convertirse en un plato único. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de esta receta. Vamos a dar inicio. Vamos a ver, lo primero que yo voy a hacer, aquí tengo mis pinzas. Vamos a poner un poquitín de aceite aquí en mi ollita y voy a poner a dorar mis trozos de pollo. Puede ser pechuga deshuesada, pollo con huesos, como usted guste. ¿Ok? Vamos a apartar esto. Vamos a poner un poquito de pimienta negra Maggi. Acá. No quiero que se me vaya mucho en esta ocasión. Vamos a poner un poquitín de sal. Al gusto. ¿Ok? Y mientras nuestro pollito se empieza a dorar, vamos a picar aquí una cebolla. Y vamos a picarla en cuadritos intermedios como un corte macedonia. No tan pequeño, no tan grande. El otro día me dijeron, ¡qué rápido pica usted! Es cuestión de práctica. ¿Ok? Vamos a tener aquí nuestra cebolla picada. Vamos a ponerle la cantidad de ajo que usted quiera. Yo le voy a poner 3 dientes de ajo. A mí me gustan estos ajos importados porque son más grandes y más fáciles de pelar. ¿Ok? Vamos a darle vuelta aquí a nuestro pollo. El que ya está tomando un color que dan ganas de comérselo. Ok, vamos a picar nuestro ajo. Solo vamos a quitarle aquí la parte del tallo. Y vamos a cortarlos aquí en las quitas. Finitas, si usted quiere picarlo picadito, picadito, allá usted. A mí me gusta siempre en las quitas. Ok, y tenemos nuestro ajo y nuestra cebolla. Si existieran aquí en nuestro país, pudiéramos ponerle chalot. Sin embargo, yo jamás en mi vida, en mis 30 años de ser cocinero aquí en El Salvador, nunca me he encontrado con un chalot. Así que el chalot es una variedad de cebolla que tiene un sabor y un aroma muy especial, muy utilizada en la comida francesa.
aunque este es un platillo japonés, quedaría rico con esto. Bueno, ya nuestro pollito ha agarrado color, vamos a agregarle nuestro ajo y nuestra cebolla, ok. Vamos a limpiar un poco nuestra área de trabajo y vamos a mezclar ahí nuestra cebollita y todo para que empiece a cocinarse. Vamos a darle más o menos un minuto o dos minutos, perdón, para que empiece a abortar sus jugos naturales. El tip, buen provecho. La sopa miso es una sopa japonesa cuyo principal ingrediente es el miso. Esta sopa es un acompañamiento básico de la gastronomía japonesa que se sirve tanto en desayunos, almuerzos y cenas. Nunca se sirve como plato único y se suele acompañar con arroz blanco. Así que, como le dije, esa es dentro de la cultura japonesa. Yo aquí en mi casa ya la he hecho con bastante pollo y la he utilizado como un plato principal. Todo es cuestión de gustos. Bueno, delicioso aroma a ajo y a cebolla. Y este es el momento en que vamos a agregarle nuestra agua. Ok. Y vamos a agregarle también nuestro consomé concentrado de pollo Maggi, ahora enriquecido con hierro. Así que mire, como está enriquecido con hierro, hay que levantarlo con las dos manos, con mucho esfuerzo. Pesa demasiado. Esto le va a dar un sabor muy nuestro a nuestra receta y va a resaltar los sabores naturales del pollo y los vegetales que le vamos a añadir. ¿Ok? Vamos a taparlo y llevarlo a un hervor. Mientras todo esto hierve, yo voy a empezar aquí a pelar y picar mis vegetales. Y déjenme contarles también algo. El nuevo cubo Doble Gusto Maggi es el único que combina el delicioso sabor a pollo con un delicioso aroma y un sabor naturalmente único. Además, es bajo en grasa y no contiene preservantes ni colorantes artificiales. Date el gusto de darles gusto con el nuevo cubo de pollo Doble Gusto Maggi. Si usted no lo conoce, estimado amigo, estimada amiga, vaya corriendo al súper o a la tienda y pídalo. Y va a ver qué delicioso sabor le va a dar a sus platillos y sobre todo ese aroma a cilantro que tanto nos gusta a los salvadoreños. Bueno, voy a pelar mis zanahorias. Tengo 3 zanahorias aquí, pero creo que solo voy a ponerle 2. Si no, no me va a caber después todo aquí en la olla. Y yo, como usted puede ver, yo voy a ponerle apio, ejotes, zanahoria, retoño de soya. Sin embargo, eso no quiere decir que solo esto le puedo poner. Usted puede ponerle pak choi, que es una lechuga de Pekín, es conocida como con ese nombre también. Puede ponerle brócoli, puede ponerle papas. O sea, usted póngale lo que a usted le guste, ¿verdad? Yo la estoy haciendo como a mí me gusta. Realmente la clave de esta sopa es la pasta miso, que es esta. No sé si tal vez me pueda hacer un acercamiento. Ok, es esta. Y esta es una pasta que está hecha de los frijoles de soya blanco, ¿vea? Lo cocinan, lo muelen y hacen esta pasta. La ponen a fermentar. Esto tiene un sabor súper especial, muy agradable. Y déjenme contarle que en Japón y en muchos países orientales consumen mucho de esta pasta miso por la soya, ya que, según tengo entendido, es muy utilizada por las señoras cuando llegan a la menopausia, porque esto les ayuda a sobrellevar esa etapa de su vida. Así que, estimado amigo, no, estimada amiga, más bien, no amigo, si usted está en esa etapa, aproveche. Usted encuentra esta pasta miso en los supermercados orientales,
Es como la comida oriental, la comida japonesa se ha vuelto muy popular a raíz del sushi. Usted ahora puede encontrarlo casi en todos lados. Bueno, tenemos nuestras zanahorias cortadas. Vamos a picar nuestro apio y nuestros ejotes. Ok. Vamos a poner el apio. Puede cortarlo bien picadito o en bastoncitos, como usted guste. Yo voy a picarlo así como en un corte brunoise. No, perdón, un corte macedonia, no tan pequeñito. Vamos a ponerlo aquí a un ladito. Voy a cortar mis ejotes también así en un corte macedonia o macedua. Ok. Aquí va. Ok. Vamos a poner nuestro apio ya, porque el apio da buen sabor y buen aroma. Y vamos a poner nuestros ejotes, porque toman un tiempito de cocimiento. Ok. Vamos a ir agregando todos estos vegetales. Vamos a taparlo para que llegue a un hervor. Vamos a limpiar un poco nuestra área de trabajo. Vamos a apartar lo que no estamos utilizando. Y nos vamos quedando solamente con nuestras zanahorias y nuestro retoño de soya. Quiero enviar un cariñoso saludo a Gloria de García, que cumple años este día. Y es la mamá de una de mis cámaras ahí, la cámara 1 que está ahí. Okay. Así que, doña Gloria, un saludo muy especial de su programa 21 a la Carta. También quiero mandarle un cariñoso saludo a Stephanie Godoy, Rocío González, Eugenia Martínez y Susy Castillo. Y como hago yo siempre todas las semanas, a toda la familia Valladares. ¿Qué le puedo contar de la familia Valladares? Oh, es una familia muy numerosa y muy agradable a mi persona. Vamos a ir a un corte comercial y cuando volvamos vamos a culminar con esta deliciosa receta de origen japonés. Atungi, aboi, atoi, aboboi, i. Bueno, vamos a continuar con esta receta. Mi sopa está fuertemente hirviendo, lo cual es necesario para que el pollo se cocine bien. Y déjeme contarle que en estos momentos... No, todavía no. Primero les voy a contar un poco de las anécdotas. De las anécdotas del chef, ¿ok? Pues para los que no saben, yo soy golfista. Y siempre tuve relaciones con la colonia japonesa en El Salvador desde que yo era pequeño. Es más, ellos hacían un torneo anual que se llamaba la Copa Japonesa, que era el torneo mejor del año, o sea, el que había más premios. Ahí todo el mundo salía con premios, ¿verdad? Hasta por el último lugar le daban premio a uno. Y gracias a esa conexión con la cultura japonesa, hice muy buenos amigos y aprendí a conocer la comida japonesa desde antes de que se pusiera de moda el sushi y todo eso. Yo recuerdo, debo haber tenido tal vez como unos 10 años, 11 años, cuando este buen amigo de mi padre y golfista, Takashiro Inoma, él era de la un diplomático japonés, nos invitó a comer a su casa. Y me acuerdo pues que, bueno, yo sin saber que era sushi, y nadie, yo creo que aparte de los japoneses, solo ellos sabían que era sushi. Nos dio el sushi, pero no los rollitos, no, que era esa como almohadita de arroz que se hace, y encima el filete de pescado de atún, en ese caso, crudo, y encima pues le pusimos la salsa de soya con wasabi. Jamás en mi vida ni siquiera sabía yo que era wasabi. Yo me acuerdo que probé eso y aquello que estaba un poco preocupado porque era pescado crudo, ¿verdad? Y me acuerdo que lo probé y me lo puse a la boca, y cuando sentí lo fuerte del wasabi, ¡plum!, inmediatamente me lo tragué.
Y así es como fue la primera vez que yo comí algo crudo, ¿verdad? Pero fue una buena experiencia. El postre, me acuerdo, que era algo increíble. Era un tazón con algo que parecía leche poliada. Ahí yo me acuerdo que lo acerqué, tomé una cucharada y... amargo, amargo. No, no, me dijo, tenés que apoyarle el fondo, ¿verdad? Y con la cuchara le apoyé el fondo y empezó a brotar un como un jugo rojito. Como que fuera yogur casi, digamos. Y eso había que revolverlo. Y una cosa tan dulce y tan deliciosa. Después me enteré que ese juguito era un jugo de alga, de una de las tantas algas que comen en Japón. Deliciosísimo, ¿verdad? Y déjeme contarle que gané un par de veces yo el primer lugar en la Copa Japonesa como golfista. Y varias veces que no gané, por lo menos salía con mi corte, ¿verdad?, de tela. Porque esta gente, como le digo, regalaban de todo. Pero el saque, antes de que la gente aquí supiera que era saque. Bueno, eran momentos bien lindos, momentos bien lindos. Y no todos los japoneses se mezclaban con los salvadoreños, ¿no? Que generalmente ellos jugaban golf entre ellos, pero Takachiro y Noma. El otro se llamaba Murakami, el apellido era Murakami, y el otro era... ya se me olvidaron los nombres, pero bueno. Increíble, ¿verdad? Increíble. Así que la colonia japonesa sigue siendo una colonia fuerte y agradable aquí en nuestro país, y gracias a ellos pues estamos aprendiendo un poco más tanto de su cultura como de su arte culinario. Voy a agregar mis zanahorias. Vamos a... ya nuestra sopa está llegando casi a su punto, y usted se preguntará, bueno, ¿y qué pasa con la pasta miso? Momento. Esto es lo último que vamos a agregarle, al igual que el retoño de soya. ¿Podríamos ponerle tofu a esta sopa? Realmente, yo no soy muy amante del tofu, pero si usted quiere puede ponerle el tofu. Por si usted no lo sabe, ese es un queso, entre comillas, ¿verdad? Porque no es queso, es un, algo producto lácteo, pero es un queso de soya que realmente no tiene sabor a nada. Sin embargo, cuando usted lo cocina, absorbe los sabores del resto de ingredientes y se vuelve algo gustoso. Yo, como les dije, particularmente no soy muy amante de eso. Sin embargo, ya lo he comido y lo he disfrutado junto con otras cosas, ¿verdad? La comida japonesa es muy, muy parecida a la cocina china, con la diferencia que uno podría notar, por decir así, que en los tiempos pasados Japón era un país más rico y China era un país más pobre. En general, el chino común come más vegetales que carne, como usted lo puede ver en cualquier restaurante chino, y en cambio los japoneses comen muchos vegetales, pero sus platillos llevan más carne, más marisco sobre todo, porque es una isla y está rodeada del mar, entonces le sacan el jugo a todo lo que viene del mar, pues, ¿verdad? Pero esa es la diferencia, ellos comen más proteína animal que vegetales, y los chinos diferentes, más vegetales que proteína animal. Es muy, muy interesante esto del el arte culinario oriental. Por ejemplo, uno puede ver tanto la influencia japonesa en China como en el sudoeste asiático, Vietnam, ¿cómo se llama el otro? Birmania, Indonesia, todo eso, porque durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses invadieron todos esos países y por lo tanto influenciaron gastronómicamente y culturalmente todas estas naciones. Bueno, voy a agregarle en estos momentos la mitad de mi retoño de soya, porque necesito que tome un poco de sabor a retoño de soya, y el resto lo voy a dejar al final, porque a mí me gusta que una parte del retoño de soya quede crujiente. Ok, voy a dejar lo que lleve a un hervor y voy a tener ya preparada mi pasta miso que vamos a agregarle al final. Como le dije,
una taza de agua caliente, usted puede poner una cucharada de pasta miso y se lo puede tomar como un té. ¿Okay? Es lo que hacen las señoras japonesas cuando están ya con las, en la etapa de la menopausia, esa etapa de la vida en que todas las mujeres llegan. Y nosotros los hombres pues tenemos también nuestros otros problemas. Bueno, vamos a dejarla aquí. Ya nuevamente ha empezado a un hervor fuerte y voy a agregar mi pasta miso. Cuando usted prepare, calcule siempre una cucharada de pasta miso por taza de líquido. ¿Ok? Vamos a hacer esto a un ladito. Vamos a tomar nuestra batidora de alambre y vamos a irlo disolviendo a medida va hirviendo. ¿Ok? Nuestro caldo va a tomar un color un poco más oscuro debido a la pasta miso y uno puede empezar a sentir un aroma, el aroma de la pasta miso, que es un aroma como dulzoso, se siente, ¿verdad? Muy rico. Y voy a servir dos porque voy a compartir este delicioso platillo con mi coordinadora, no con el resto del equipo porque se han estado riendo de mi sopa miso. No les puedo decir en televisión qué han estado diciendo, pero así son de malos ellos, ¿verdad? A mí me gusta siempre ponerle un poquito de retoño de soya a manera de decoración y para darle un toque crujiente a mi sopa. Vamos a llevarlo a la mesa. Y nunca lo hago yo aquí en televisión, pero hoy sí quiero hacerlo. No resisto. Ah, buenísima. Bueno, amigos, espero que pongan en práctica esta deliciosa receta de origen japonés, una receta que hemos preparado gracias a Productos Maggi y gracias a Revista Buen Provecho. Hasta mañana.